Así es, muy buenas tardes. Desde hoy hasta el 30 de enero los partidos políticos y sus candidatos podrán pedir el voto. El Tribunal Supremo Electoral dio el banderillazo de salida a la campaña del 3 de febrero de 2019. Un discurso que estuvo a cargo del presidente del ente colegiado, Julio Olivo, que no estuvo exento de críticas para la Sala de lo Constitucional que recién salió. Asistimos en pleno del organismo colegiado a realizar la convocatoria de elecciones para presidente y vicepresidente o vicepresidenta de la República de El Salvador a realizarse el próximo 3 de febrero de 2019. Estamos preparados para enfrentar los retos de las elecciones presidenciales y de una eventual segunda vuelta. Y por una gracia del destino, se han marchado para siempre los magistrados de la Sala de lo Constitucional, periodo 2009-2018, cuyas sentencias en materia electoral, a las cuales a petición cordial de algunos magistrados del TSE, ya no me referiré, son dignas de ser colgadas en un museo del error o del horror constitucional. Dentro de lo que se viene en el calendario electoral están las inscripciones de las fórmulas presidenciales. Mañana inicia este proceso. De mañana pueden llegar los candidatos de los diferentes partidos políticos a inscribirse. Tienen el plazo hasta el 5 de noviembre. Es el momento en el cual los candidatos pueden exponer sus planes, sus proyectos. El Tribunal Supremo Electoral también ha dicho que se prepara para firmar un pacto de no agresión con los partidos políticos en la campaña electoral. Han asegurado también que la transmisión de resultados estará a cargo del ente colegiado, utilizando los 1.800 escáneres donados por Corea. Parte de la información que te tengo, buenas tardes.